de otra cosa, me subo, venga por acá. Porque desde hace unos años ustedes saben que el Ecuador y especialmente Cuenca se ha convertido en un destino de residencia para los extranjeros. Con este fenómeno ha surgido también la necesidad de crear espacios de aprendizaje de factores culturales e idiomas, así como también lugares de esparcimiento y práctica de actividades físicas. Y la Casa de la Vida es uno de ellos. Vamos a ver cuáles son los servicios que este ofrece. Cuenca, al ser una ciudad a la que muchos extranjeros eligen como morada, se adapta a las nuevas experiencias interculturales que este fenómeno trae consigo. De allí el surgimiento de espacios que facilitan esta fusión. La Casa de la Vida es uno de ellos. La idea nació desde que yo llegué a la ciudad y decidí formar un centro comunitario diferente para dar clases de todo tipo. Ese espacio era para crear una comunidad para todo el mundo, extranjeros, cuencanos, básicamente para todo el mundo, o sea, para que todo el mundo tenga un espacio en donde ir. Hay servicios de consejería, hay servicios para terapias como masajes, también en el momento que digamos alguien quiere aprender cómo montar caballo, nosotros le conseguimos ese servicio, cualquier ayuda que alguien necesite, nosotros le conseguimos esa solución. No solo para extranjeros, sino para ecuatorianos que buscan solucionar cualquier necesidad. Pues quienes aquí laboran definen la Casa de la Vida como un lugar de gran versatilidad que ofrece todas las comodidades de un hogar. Todo tipo de clases, clases de fotografía, clases de idiomas, clases de capoeira, todo eso es posible aquí, depende de interesante en la gente, a los estudiantes. Estudiantes interesantes en una clase, es posible crear aquí. Así, ecuatorianos y extranjeros cuentan con un espacio acogedor para interactuar y enriquecerse de las diferentes culturas.